El ratón y el pichitanca. Había una vez un ratón muy trabajador. Se levantaba muy temprano para preparar todos sus quehaceres. Preveía que venía la época de la sequía, cuando las plantas se secaban irremediablemente en el campo. Su almacén aún estaba vacío, por tanto, se esforzó mucho para cumplir su acometido. Gracias a ello, en la cosecha había recogido más de 30 sacos de cebada, que era suficiente para pasar todo el año holgadamente. No muy lejos de su casa vivía un pajarito, conocido como Pichitanca. Era el vecino del ratón. El Pichitanca era un pajarito muy flojo, que no le gustaba guardar los frutos. Se lo pasaba comiendo y cantando. Y de verdad, este pajarito llamado Pichitanca, en otros pueblos lo conocen como el costalchuco. Es un animalito muy comelón. Por esto mismo, en los pueblos andinos, el Pichitanca entra a los patios de la gente a recoger la miga que estos dejan, a riesgo de perder la vida cuando es sorprendido por los gatos que hay en las casas. El Pichitanca, cuando llegó la época de la escasez, a sabiendas que su vecino el ratón tenía el almacén lleno de comida, fue a visitarlo y a prestarse un saco de cebada. Y el ratón le prestó según la solicitud, y el pajarito regresó contento llevando las provisiones. Y después de una semana, nuevamente volvió donde su vecino y le dijo: ¡Vecino, vecinito! ¡Préstame un saquito más de cebada! El ratón, de buena gana, le prestó otro saco más y volvió contento a su casa cargando la comida. Pasó mucho tiempo y el Pichitanca continuó yendo varias veces donde el ratón a prestarse como siempre la comida. Hasta que un día el ratón ya no le quiso prestar más y discutieron. Como el Pichitanca estaba acostumbrado a la bondad del ratón, se sintió ofendido y el ratón le dijo: ¡Vecino, eres muy flojo! ¿Cómo con puro prestado nomás quieres mantener a tus hijos? Te has pasado todo el tiempo cantando en las lomas, en los árboles, en las rocas y comiendo a cada rato. ¡Pero vecino! ¿Acaso no te voy a pagar? ¡Prestadito nomás es!, contesta el pájaro. Te he prestado muchos sacos de cebada, le dice el ratón, y mi almacén está ya vacío, ni para mí me va a alcanzar. Tenga pues consideración, vecino, yo se lo pagaré el doble, insistió el Pichitanca sin remordimientos. No lo creo, vecino, ya entendí que tengo la falsa esperanza de que me devuelvas lo prestado. Seguro cuando llegue la época de las cosechas, igual te lo pasarás comiendo y cantando, sin guardar nada. Ahora, por ser bueno contigo, yo también pasaré escasez, le expresó sentencioso el ratón. El Pichitanca, entendiendo que esta vez no obtendría ni un grano de cebada, tuvo que volver sin nada y en silencio a su casa. En adelante tendría que arreglárselas hasta que llegue la época de cosechas. Bueno, amigos, este relato tiene el mensaje de no solo vivir el momento, sino en cada momento del ciclo del año, en la vivencia campesina, siempre se tiene que guardar los frutos para otras épocas del año y no perjudicar a los vecinos pidiendo más de lo que ellos nos puedan dar.